Hoy vamos a hacer un trasvase con el mínimo oxígeno posible. Aquí tenemos el córner final, ya bien limpiadito y sanitizado. Y conectamos el CO2 por el espacio de entrada. Hacemos un par de barriditos. Esta es la goma que vamos a utilizar para el trasvase. Como siempre, igual, bien sanitizada, con sus chuflazos de StarSan. Y lo que vamos a hacer es liberar un poquito de CO2 del cornice final a través de la manguera para tenerla llena de CO2. Le hacemos la última purga al barrilito y vamos a conectar para el trasvase. Y allá va. Ahí tenemos ahora mismo medio bar aproximadamente, 0,6, 0,7. Aquí tenemos 0,5, 0,4. Ahora le pondremos la válvula tarada para que vaya saliendo poco a poco. Va saliendo. Todavía tiene que aclarar un poquito. También esto lleva un montón de levadura en la última purga. A ver qué tal está. Está bueno, está bueno. Esta raya IPA promete. Un truquito para los que no tenéis báscula es que estando la birra a un gradito, si este barril lo tenemos a 7 o 6, 7. Como veréis, según va entrando la birra, va habiendo un cambio de contraste y se va creando una capita de humedad. ¿Vale? Eso nos va diciendo por dónde va la birra. Para tener mucho cuidado que no se nos casque la válvula de escape. Si sale por ahí espuma, no la hemos cargado. Algo que me gusta a mí hacer en las neipas o en las IPAs con mucho aroma es el puntito de carbonatación que falta en el corni de trasvase, hacerlo a través del fermentador. Meto aquí CO2 por el espadín y me sale el poco aroma o el aroma, el mucho aroma que hay en el fermentador. Lo aprovecho para darle el último toque de carbonatación al corni.